La importancia de los espacios marinos y costeros para Costa Rica es inmensa. Somos un país 92% mar, nuestro territorio marino es 10 veces más grande que lo que tenemos en tierra y envuelve una gran biodiversidad y una riqueza que no ha sido explorada. Por mucho tiempo nos hemos centrado como país en la pesca como una de las únicas actividades que se pueden dar en el océano y es en las últimas generaciones en donde nos hemos dado cuenta de que existen muchísimas actividades relacionadas con turismo, el mismo balance ecológico que provee el océano en tiempos de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Actualmente en Costa Rica el ordenamiento espacial marino ha tratado de impulsarse a lo largo de distintas administraciones. Sin embargo, es hasta ahora que hemos logrado consolidar una estructura basada en la Comisión de Gobernanza del Océano, que está integrada por 5 ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente, que trabajando juntos nos hemos puesto como una de las metas el sentar las bases para realizar ese ordenamiento, esa planificación espacial marina. Consideramos que es fundamental desarrollar más capacidades en las autoridades y sobre todo en nuestros equipos técnicos relacionados con el ordenamiento espacial marino, precisamente porque no queremos que esto sea una tendencia de una administración o de un gobierno. Queremos que esto sea parte de una construcción país, de una nueva visión de los océanos para la Costa Rica azul, próspera y resiliente que queremos en el futuro. Y esto solo lo vamos a lograr con un grupo y un equipo técnico capacitado, comprometido con un tema como el del ordenamiento espacial marino y sobre todo que trabaje desde distintas esferas, no solo del conocimiento, sino también de distintas instituciones. Seleccionamos cuidadosamente al grupo de funcionarios que han sido capacitados a lo largo de estos talleres de ordenamiento espacial marino, precisamente porque representan a cada una de las instituciones que conforman la Comisión de Gobernanza del Océano, pero también porque son técnicos que a lo largo de los años han mostrado un compromiso único y apasionado con esta forma de transformar el océano y esa relación que tenemos en Costa Rica con nuestros mares. Consideramos que son funcionarios que podrán seguir trabajando en equipo para alcanzar esa meta. Sabemos que estos equipos de trabajo que se han dado a propósito de estas capacitaciones van a seguir trabajando juntos bajo la sombrilla de la Comisión de Gobernanza del Océano, que es un acuerdo que tenemos como este equipo de trabajo. Seguirán reuniéndose de forma periódica. Queremos que sea este grupo de conocedores ahora técnicos en la materia los que puedan aprobar una metodología de ordenamiento espacial marino para el país y a partir de ahí seguir construyendo con un plan de trabajo cuáles son los siguientes pasos para poder implementar esta metodología. Gracias a socios como Blue Solutions es que logramos poner juntos un equipo de técnicos apasionados por un tema como este, la voluntad política de hacer cambios en la forma en la que estamos conectándonos con un ecosistema, en este caso el ecosistema marino, y además hacer realidad desde distintas aristas y distintas maneras de verlo, lo que llamamos una economía azul. Esa planificación del espacio en el mar que queremos que se convierta en una esperanza para las comunidades, en beneficio directo para las personas que dependen de ese océano sano y que podamos tener un compromiso de que la Costa Rica azul del futuro sea una Costa Rica grande, próspera y resiliente. Gracias.